Con las muy buenas tardes, honorables concejales, las personas que nos siguen en las redes sociales, señorita secretaria, señora Margarita, señor de Sistemas de Audio del Consejo, señor Malaver, señor secretario de Hacienda, don Jairo, la señorita que nos acompaña el día de hoy. Siendo las 5 p.m., damos inicio a la sesión ordinaria programada para el día de hoy, lunes 22 de febrero del 2021. Señorita secretaria, a todos los presentes con el llamado a lista. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón, Jairo. Presente. Camacho Jurado, María Esperanza. Camacho Sánchez, Luis Fernando. Presente. García Correa, Henry. Presente. Garzón Guzmán, Gustavo Adolfo. Presente. Guaje Forero, Luis Miguel. Presente. Gutiérrez Martínez, Ángel Arturo. Presente. González Eligio, Rolando Alberto. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz, Francisco. Rodríguez Munívar, Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez, Jenny Paola. Tenemos quórum de liberatorio y cesorio con 9 concejales presentes. Habiendo quórum de cesorio, vamos a conocer el orden del día propuesto para hoy. Orden del día, febrero 22 de 2021, sesión ordinaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, citación doctor Jairo Enrique González, secretario de Hacienda. Sexto, intervención de la comunidad. Séptimo, consideración y aprobación acta 012 de febrero 18 de 2021. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Aviso que se va a cerrar el orden del día. Aprueban los concejales el orden del día. Con el llamado lista a los concejales que están virtual. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Aprobado. Garzón Guzmán, Gustavo Adolfo. Aprobado. Rodríguez Munívar, Juan Pablo. Aprobado. Se aprueba con 11 votos de los 11 concejales presentes. Siguiente punto. Himno del municipio de Tabio. Siguiente punto. Lectura de comunicaciones. Invitación para alcaldes municipales y concejales. La Secretaría de Hábitat y Vivienda quiere dar a conocer a los concejales y funcionarios de las administraciones municipales la oferta de servicios que en materia de vivienda y otros temas de la Caja de Compensación Familiar, así como la Corporación Social de Cundinamarca, tiene a disposición.
con el fin último de facilitar la vinculación de sus familias a los diferentes programas y de esta manera acceder a los beneficios que otorgan. Para cumplir con este propósito, la Secretaría de Hábitat y Vivienda los invita a participar en la reunión virtual que se llevará a cabo el día jueves 25 de febrero a las 9 de la mañana, la cual será liderada por representantes de las Cajas de Compensación Familiar y de la Corporación Social de Cundinamarca, quienes expondrán información de interés de los asistentes. Para participar en la reunión solo deberán ingresar al siguiente link. Cordialmente, Secretaría de Hábitat y Vivienda, Milena Almanza. No tenemos más comunicaciones para el día de hoy. Muy bien, siguiente punto. Citación, doctor Jairo Enrique González, secretario de Hacienda. Entonces, agradecerle, don Jairo, secretario de Hacienda, pues, por la parte de del partido de la U y partido Cambio Radical, pues, se radicó una proposición de acuerdo a unas preguntas. Entonces, le voy a dar el uso de la palabra para que le demos sustentación al cuestionario y enseguida le daremos el uso de la palabra a los concejales. Entonces, sígame, doctor Jairo, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los honorables concejales que nos acompañan aquí en el recinto del Consejo Municipal, a los honorables concejales que a través de conexión vía virtual nos están acompañando. Un saludo a doña Margarita, Angélica, al juez Malaver, a la doctora Olga que nos acompaña, a mi compañera de trabajo Geraldine que también nos acompaña el día de hoy, para dar respuesta al cuestionario enviado la semana anterior con respecto a temas de tipo presupuestal y algunos gastos de deuda y alumbrado público. Bueno, arrancamos con el primer punto, que es un comparativo que se hizo de todo el tema de los recaudos para las vigencias 2019 y 2020. Voy a compartir. Creo que ya la están mirando en sus pantallas, no sé si la estarán viendo claramente, pero bueno. Digamos que aquí se hizo un ejercicio de los presupuestos de ingresos tributarios y no tributarios de las vigencias 2019 versus 2020. Digamos que en este sentido tenemos unos presupuestos iniciales, que sería la primera columna, unos presupuestos definitivos y, lo más importante, el tema de recaudos. Digamos que para el 2019, lo que respecta a impuesto predial, se ha hecho una proyección de 4.975.260.000 pesos. En el presupuesto definitivo del 2019 quedó para impuesto predial 5.377.390.834 pesos, para un total de recaudo de 5.466.396.373 pesos.
¿Qué podemos decir en el 2019 con respecto al predial? Que se hicieron adiciones por recaudos de más, por eso digamos que hay variación entre el presupuesto inicial y el presupuesto definitivo. Si lo comparamos con el presupuesto 2020, como pueden observar, se ha hecho una proyección inicial de 5.160.116.000 pesos, que en este caso, al cierre de la vigencia, pues fue el definitivo igual porque no hubo ninguna adición por recaudos de más. Y al final de la vigencia, tuvimos un recaudo de 5.517.461.005 pesos. Digamos que entre las dos vigencias, en el 2020 tuvimos un ingreso de más de 51 millones de pesos. Aquí básicamente, ¿qué nos ayudó? La aplicación del decreto nacional, en la que hubo el descuento del total de los intereses y el 20% de capital. Esto fue algo importante durante la vigencia 2020 para haber logrado las metas de recaudo. Sin ello, creo que hubiéramos quedado por debajo. Entonces, eso fue una norma, pues, que desafortunadamente la declararon inasequible, pero que hubiera servido, nos hubiera servido mucho si la hubiéramos continuado en esta vigencia. De todas formas, era una norma que iba hasta el 2021, pero pues desafortunadamente así son las leyes en nuestro país. Entonces, digamos que en ese sentido, en esa renta por concepto de predial, pues logramos lo que se había presupuestado inicialmente y pues nos ayudó bastante el tema de la aplicación del decreto nacional. El tema de la CAR, pues ustedes saben que la CAR va acorde al recaudo, pues así como puede subir el predial, nos va a subir la tasa de la CAR. Entonces, en los presupuestos del 2019 y 2020, pues son similares. Y básicamente, como es un recaudo para terceros, pues todo lo que recaudemos en predial, el 15% va para ellos. Entonces, si recaudamos más, pues nos toca girarles más. En el tema de industria y comercio, entonces aquí podemos evidenciar los presupuestos iniciales 2019 versus 2020. En el 2019 se proyectaron 1.050 millones, presupuesto inicial, presupuesto definitivo, el mismo valor, para un recaudo de 1.036 millones durante la vigencia 2019. Aquí, ese recaudo se tomó como base para proyectar la del 2020, que fue de 1.075 millones. En el recaudo, pues en el 2019 recaudamos 1.036 millones, pero en el 2020, ahí sí nos bajamos. Solo pudimos recaudar 945 millones 176 mil 366 pesos. Ahí tuvimos casi un 10% de reducción en el recaudo. Durante el 2020, pues sabemos que fue el recaudo de las declaraciones correspondientes a la vigencia 2019. Entonces, ahí siempre tuvimos no pudimos cumplir la meta que se tenía prevista para el 2020. Con respecto a avisos y tableros, pues fue una meta cumplida de acuerdo a lo que se tenía presupuestado. Las dos vigencias, la diferencia son de 10 millones en presupuesto inicial y definitivo, 2019 presupuestados 80, 2020 90, recaudado en el 2019 93 millones, recaudados en el 2020 103. Ahí podemos decir que tuvimos un recaudo por encima del 10%, que son 10 millones 512 mil 751. Otra renta, la publicidad exterior, en la cual los dos presupuestos para las dos vigencias lo programado eran 3 millones, en el 2019 recaudamos 1 millón, en el 2020 no hubo recaudo. Tenemos el impuesto de alineación. Para el 2019 se han presupuestado 650 millones. Para el 2020 se asignaron 750.
Los dos presupuestos quedaron definitivos en el mismo valor, pero el recaudo en el 2019 fue de 751.462.920 pesos. Y para el 2020, su recaudo solo fue de 330.146.944 pesos. Es decir, que aquí ya la diferencia ya empieza a notarse. La diferencia entre los dos años es de 421.315.976 pesos. Es decir, que en lo que teníamos presupuestado recaudar de 750 millones de pesos, no logramos llegar ni al 50%. Entonces, ahí ya empezó a abrirse una brecha de rentas propias. En el tema de sobretasa bomberil, pues son rentas que se recaudan por los contratos que se ejecuten. Para los dos años se dejaron proyectados 42 millones. En el 2019 recaudamos 39.619.000 y en el 2020 40.055.785 pesos. Casi cumplía la meta al 100%. Otra renta importante, la sobretasa a la gasolina. Entonces, presupuestos iniciales vigencia 2019, 800 millones. Presupuesto inicial vigencia 2020, 825. Lo mismo, estas dos rentas fueron sus presupuestos definitivos iguales, pero aquí también hay otra diferencia. En el 2019 recaudamos 776.148.000 pesos y en el 2020 solo llegamos a 697.974.000 pesos. Es decir, entre los dos años hubo una variación del menos 11%. Dejamos de recaudar con respecto al año 2019 78 millones y con respecto a total que teníamos presupuestado, llegamos casi al 80%. Entonces, otra renta que se nos disminuyó y nos afecta, pues, el recaudo. Unas rentas que son de destinación específica, pero que también se vieron golpeadas, es el tema de las estampillas. En esta incluimos estampilla al adulto mayor y estampilla Procultura. En el 2019 se han proyectado 530 millones. Ahí hubo modificaciones en el presupuesto y que un presupuesto definitivo en el 2019 de 580 millones. Y su recaudo al final de la vigencia 2019 llegó a 898.717.554 pesos. Para el 2020 se proyectaron 650 millones de pesos, de los cuales solo llegamos a recaudar 330.939.099%. El comparativo, la variación entre los dos años en su recaudo fue del 171%. Es decir, que entre las dos vigencias quedaron por faltó. Hay una diferencia de 566.778.455 pesos. Y el recaudo entre lo presupuestado, que eran 650 millones para el 2020, y su recaudado de 331 millones, llegamos como al 45%. Es decir, otra renta que se nos quedó por debajo. Igualmente, pues, esto sucedió con otra renta importante, que es el 5% sobre los contratos de obra pública. Para el 2019, proyectados 260 millones, recaudados 344 millones. Para el 2020, proyectados 300 millones.
Aquí sí recaudado 58.815.819, es decir que aquí sí la variación entre el 2019 y el 2020 fue del 485%. Es decir, entre los dos años, la diferencia de recaudo de los dos años es de 285 millones de pesos. Y el recaudo, el de lo proyectado versus lo que se recaudó, llegamos, como, no llegamos ni al 20%. Es decir, otra renta importante que se nos disminuyó significativamente. Tenemos otros ingresos tributarios, lo mismo, se redujeron 7.200, recaudados 314. Entre los 19 y 20, pues menos el 140%, es decir, que dejamos de recaudar 4.363.000, otra renta que no llegamos ni al 50%. Tasas y derechos igualmente son, más o menos llevan la misma similitud en su recaudo. También quedamos por debajo en el recaudo, recaudado 2019 85 millones, recaudado en el 2020 66. Entonces seguimos disminuyendo. Lo que tiene que ver con multas y sanciones, igualmente, presupuestados para los dos años casi fue el mismo valor, 282 millones 500 mil para el 2019, 283 millones 500 mil para el 2020, recaudados en el 2019 261 y recaudado en el 2020 131. Igualmente casi nos dio una disminución del menos 99%. El tema de venta de servicios, pues ya todos sabemos, fue el tema de termales. En el 2019 y en el 2020 los presupuestos iniciales fueron similares, de 1.200 millones, pero el recaudo sí, pues ni qué decirlo. En el 2019 recogimos 1.170.948.000, en el 2020 recaudamos solo 422.114.000. Es decir, una variación entre los dos años de 748.834.000 pesos. Las rentas contractuales, el tema de arrendamientos también, teníamos para el 2019 una proyección de 101 millones, para el 2020 120 millones, recaudado en el 2019 118.841.024 pesos, recaudado en el 2020 87.105.488 pesos. Tenemos el tema de transferencias, que eso sí ya es por ley. Aquí el tema es de todo lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones, las transferencias para el tema de salud. Pues aquí hay una variación, pero pues básicamente son recursos con destinación específica, pues digamos ahí el impacto no es tan grande, porque básicamente son como los recursos de salud, que son los que se están modificando de un año con respecto al otro. Al revisar las variaciones vemos que el total nos da entre los dos años, 2019 versus 2020, una variación de casi de 1.709 millones entre las dos vigencias. Es decir, que en el 2020 no nos fue muy bien con respecto al tema de recursos. Ya lo hemos tocado varias veces aquí en el Consejo, fue un año un poco difícil. Y pues todo esto nos afecta para desarrollar nuestras actividades, tanto administrativas como la ejecución del plan de desarrollo. O sea, esto nos afecta significativamente, y más que, pues, es repetitivo el tema, pero la pandemia nos tiene un poco graves en el sentido financiero aquí en el municipio. Ese sería con respecto al primer punto. Ahí, como podemos ver, en las barritas, ¿sí?
Lo que está por hacia arriba, de la mitad hacia arriba, pues es donde hemos podido de pronto aumentar, pero como podemos ver, casi la mayoría de barritas están por debajo de lo que se tenía presupuestado. Entonces esto siempre lo preocupa a uno aquí en el manejo de las finanzas. Tenemos la morosidad de contribuyentes en el impuesto predial. Se me saltó, ¿no? ¿Sí? No, ya estaba. Era porque se perdió. Se me perdió. ¿Ya? No, pero no está proyectando. Era esto. Ya. Bueno, con respecto al impuesto predial, pues es un tema que siempre ha sido duro, pues a nivel de entidades territoriales, a pesar de que podemos a veces recaudar deudas de vigencias anteriores, siempre se nos van quedando contribuyentes nuevos atrasados. Generalmente esta cartera se dispara por las tasas de interés, ¿sí? Que van variando mensualmente, a veces 1 punto, 2 puntos, pero en una cartera tan alta, pues pega duro. En este momento, al cierre de la vigencia 2020, la cartera por impuesto predial es de 4.583.242.667 pesos. Aquí les hicimos un comparativo o un resumen de de la cartera que se genera por cada vigencia. Podemos ver que en el 2020 llegamos casi a una cartera de 1.000 millones de pesos solo en la vigencia 2020. ¿Por qué? Pues hay gente que de pronto aprovechó la norma y se puso al día, pero pues como consecuencia del tema de la pandemia, pues hubo gente que tampoco pudo pagar el impuesto al día durante el 2020, entonces vuelve y se dispara la cartera. Y como les decía anteriormente, aquí pues el tema son los intereses que siempre sabemos que se aplica la tasa de usura, entonces esa vaina, si es una tasa de usura al año casi es del 30%, entonces esto generalmente lo que hace es disparar carteras. Entonces, aquí lo único que nos toca hacer es, pues desafortunadamente, es seguir con los procesos de cobro coactivo y mirar a ver, por lo menos cumplir con las metas que tenemos para la presente vigencia. Va a ser un trabajo duro. Todos sabemos, pues, este tema de la pandemia ha pegado muy fuerte en los bolsillos de los contribuyentes, pero pues nosotros realmente, como entidad, como empresa, pues tenemos que mirar cómo podemos incrementar nuestros ingresos. Bueno, yo siempre he dicho que el municipio de Tabio es una empresa como cualquier otra que depende de unos ingresos. Y pues uno de ellos son los tributos, entonces nos toca mirar qué estrategia vamos a plantear para poder recaudar algo de cartera y poder bajar ese valor. Vuelvo y le repito, esto a veces lo disparan las tasas de interés. Si baja la tasa de interés 1 o 2 puntos, pues se nos baja así mismo la cartera. Básicamente funciona de esa forma. Esto es como ha venido creciendo la cartera, que crece y crece. Tenemos el tema de las obligaciones financieras. Sabemos que el municipio tiene dos deudas públicas, una que viene del 2014 y la que se aprobó en la vigencia 2018. En este cuadro podemos resumir básicamente. De la vigencia 2020, según lo presupuestado, hicimos una amortización de 1.051.768.871 pesos, con un pago de intereses durante la vigencia 2020 de 290.798.348 pesos. Aquí vemos que la apropiación o los recursos que se destinan a la deuda pues son casi alrededor de los 1.300 millones de pesos.
pues esto sabemos, hay que cumplir con esas obligaciones, pero es una suma importante que hay que destinarle a estos recursos y pues hay que cumplir con ellos, o si no, pues uno empieza a tener problemas de cobro, intereses por mora y inclusive si usted no paga, pues tiene problema con los entes de control, porque ellos mensualmente hay que rendir un informe, entonces ahí puede uno tener inconvenientes. De esta deuda, como lo mencioné anteriormente, del préstamo inicial, digamos, al cierre de la vigencia 2020, del empréstito del 2014, tendríamos que pagar una cuota de cada pagaré, que digamos son 111.111.113, que hay dos desembolsos, y una de 83.333.329 pesos. Lo que nos permite decir que la deuda del 2014 la pagamos este año 2021, es decir, duramos casi 6 años cancelando ese empréstito. Y de la deuda nueva que fue aprobada en el 2018, a la fecha, quedan por pagar 4.050 millones, ¿sí? Hasta ahora de esta deuda, pues, se han hecho amortizaciones para el primer desembolso que fue de la Casa de la Cultura y unos desembolsos que se hicieron en el año 2019, de los cuales ya empezamos a girar, a pagar, amortizar capital. Esta es más o menos la proyección de la deuda. En el 2021 terminamos de pagar los pagarés del 2014 y la deuda que tenemos actualmente la terminaríamos de cancelar hasta el año 2025, ¿sí? Según las proyecciones que se tienen con cada una. Ese es el tema. Perdón, doctora, sí, concejal. Muchas gracias, presidente. Una aclaración pequeñita, doctor Jairo. ¿Se está pagando mensualmente 111 millones o los 111 millones más los 83? ¿Y si el pago es mensual o cómo están pagando? No. Esta es la proyección que se tiene, ¿sí? Es decir, que este año, por ejemplo, en el 2021, de la deuda del 2014 tenemos 3 cuotas por pagar. Una de 50 millones, ¿sí? Una de 61 millones y una de 83 millones. Eso es lo que se debe del empréstito del 2014, que eso ya lo terminamos de pagar, yo creo que a más tardar el otro mes. Y el resto es lo que está proyectado para cancelar este año, 975 millones del empréstito nuevo. Esto se paga de acuerdo a unas tablas de amortización. Y son, pues, en este momento tenemos 16 pagarés, porque ese, digamos, el empréstito del 2018 se hizo por desembolsos. Entonces, cada desembolso genera un pagaré. En este momento, con las deudas del 2014, tenemos un total de 16 pagarés, ¿sí? Por eso, o sea que este año se tiene presupuestado pagar el saldo de la deuda del 2014 y abonar 975 millones a la deuda del 2018. Es correcto, mi concejal. Muchas gracias, doctor. Sí, señor. Bueno, este otro tema caliente, el tema del alumbrado público. Pues realmente es un tema que también nos tiene un poco agobiados, ustedes saben. Creo que lo han visto en las presentaciones que ha habido aquí en el Consejo. Es una renta, un gasto que no para. Cada día es más y más el costo de este tema del alumbrado público. Por la experiencia que hemos tenido aquí en el municipio, es un gasto que ha venido creciendo muy aceleradamente, es decir, antes quedaban por ahí en los estados de cuenta del alumbrado público, llegaron a quedar hasta saldos a favor del municipio. En este momento, pues eso ya, el recaudo versus el costo del convenio nos está generando casi mensualmente una renta de casi 100 millones de pesos, 120 millones de pesos mensuales. Es decir, que lo que vale el servicio más lo que cobra
el operador con el arrendamiento de la infraestructura no alcanza con lo que se recauda. Entonces, cada mes nos va a generar un valor a favor de esta entidad. Y al cierre de la vigencia 2020 se le estaban debiendo 246.655.969 pesos a Codensa. Es decir, que empezó a crecerse la deuda con ellos. Pues el tema de los recursos que están un poco cortos, entonces ahí nos toca entrar a mirar cómo se puede hacer un arreglo con esta empresa para poder pagar estas deudas, porque pues realmente el recaudo que se tiene versus los gastos no da la base. Nosotros tenemos que estar cada mes ya alistando más y más recursos para poder pagar esta deuda durante cada periodo. Aquí hablamos de trimestres, pero realmente a nosotros nos llega el valor mensual de las facturas, que más o menos son mensualmente casi son 50 millones de pesos lo que genera esta deuda. Entonces, algo que ha venido creciendo muy, 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 en una forma muy, muy creciente. Entonces, ese tema del alumbrado público es otro tema caliente que tiene el municipio en este momento. Tenemos el tema, otra pregunta que nos hicieron llegar es el tema de regalías. Entonces, con respecto al tema de regalías, pues ustedes saben que desde el año 2012 este sistema cambió, se manejan por bianualidades, son presupuestos totalmente independientes del presupuesto normal del municipio. Se han ejecutado recursos como en el 2015-14 y algunos recursos de fortalecimiento que le llegan a las oficinas de planeación y otros para sistema de monitoreo, control y evaluación. Al cierre de la vigencia 2020, pues básicamente el municipio de los recursos que se tenían en regalías, digamos que esta plata, una parte está en una cuenta, unos recursos están en una cuenta que tiene el municipio para regalías, y otros recursos ya con el nuevo sistema van a través de la página del SPGR, que son recursos sin situación de fondo, es decir, se van a manejar directamente desde el Ministerio de Hacienda para todo el tema de ejecución. De los recursos que tenemos, que son aproximadamente 3.300 millones, el año pasado se aprobó un proyecto para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil, CDI, sector El Pensil del municipio de Tabio, departamento Cundinamarca, proyecto registrado con el código BPIN número 2020-2585053. Este proyecto asciende a la suma de 2.510.830.014 pesos, de los cuales 1.500 millones saldrán de los recursos que se tienen en la cuenta corriente y 1.010.830.014 pesos saldrán de los recursos que aparecen en el Ministerio de Hacienda, los cuales se manejan sin situación de fondos. En este momento nos quedaría un saldo como de 800 millones, que esos se ejecutarán de acuerdo a los proyectos que se presenten y a lo que se apruebe allá en el sistema. Estos 800 millones ya todos van por la página del SGPR, es decir, se van a manejar sin situación de fondos. El año pasado fue el cierre del bianual 2019-2020, del cual hubo que hacer un proceso para su respectivo cierre para poder seguir con la ejecución de este proyecto. Además, quedó una cuenta por pagar de 22 millones que también va sin situación de fondo, es decir, los pagos se harán a través del Ministerio de Hacienda. Es decir, que este año arrancamos con las regalías de los recursos que básicamente están comprometidos en el convenio y la deuda que se tiene de los 22 millones. Ese es el valor inicial con el que arranca
el presupuesto de regalías para la bianualidad 2021-2022. Los demás recursos se incorporarán de acuerdo a los proyectos que se lleguen a aprobar a través de, si estamos certificados, pues se puede hacer la ejecución directa a través de una resolución, o si no, pues a través de los OCAT municipales. Básicamente así funciona el sistema. Pues este, a grosso modo, fue como el resumen que hicimos de las inquietudes que tenían los honorables concejales que nos invitaron el día de hoy. Ya pues ya sería mirar a ver qué inquietudes tienen ustedes y resolver de acuerdo a lo que nos solicitaron. Muchas gracias, doctor Jairo. Claro que sí, vamos a dar el uso de la palabra a los citantes. Tiene el uso de la palabra el concejal Jairo Dorrego. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes para el doctor Jairo y su acompañante, para el doctor Luis Miguel y las demás personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Sí, pues estábamos esperando este golpe porque se sabía que este año que pasó, pues no, iba a ser un año muy duro. Y este 2021 de seguro también va a ser un año bastante duro. Sin embargo, pues, a pesar de la situación, pues uno se da cuenta que aunque no se han podido hacer muchas obras, sí vemos que de parte de la administración la austeridad en el gasto no se nota mucho. Cuando vemos que día tras día cumplimos nuestros compromisos políticos y le damos participación a más y más funcionarios dentro de la administración. Cuando hay plata no hay problema, pero cuando no hay es tan difícil la situación, porque realmente lo único que se pide en este momento es apretarnos el cinturón. ¿Y qué puede hacer uno en este momento? La situación de los comerciantes de Tabio está complicada. Día por día nos damos cuenta que la gente ensaya con negocios de una y otra clase a ver qué les resulta, pero hay negocios que duran 2 o 3 meses y tal luego el amigo. Cerramos los negocios y nos reinventamos de una u otra manera, pero no. Entonces, por esto vamos a darnos cuenta que este año también va a ser bastante pesado, lo dicen los expertos en los temas. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como parte de la administración? Lo único que veo es que así como el año pasado se le dio la oportunidad a la gente, por lo menos de un plazo más largo, pues yo considero que valga la oportunidad para proponerle a la administración que por lo menos toda esta gente que está ensayando negocios, que no ha podido, que ni va a poder pagar industria y comercio, pues que les demos la mano, aunque sea con un plazo más o menos como el que se les dio el año pasado, para el tema de industria y comercio y también para el tema predial. Vemos que la gente, hay cuentas de parte de los contribuyentes que llevan más de 40 años, que no se han podido poner al día. Y con esos más de casi 400 millones que quedaron debiendo en este 2020, pues este año se van a acabar de seguir endeudando. Entonces yo sí pongo a consideración de la administración qué tan factible será al menos un plácito, una amnistía por unos meses más. Eso por el momento, muchas gracias, don Jairo. Muchas gracias, presidente. Bueno, mi concejal Jairito. Con
respecto a, bueno, lo que su merced nos comenta, pues sí, fue un año duro y seguirá siendo duro este año. Digamos que no es que no hayamos hecho austeridad en el gasto público, nos tocó siempre apretarnos un poquito el cinturón el año pasado en ciertos gastos para poder compensar como estas variaciones que tuvimos en los ingresos. Siempre hubo que decirle a muchas cosas, no hay plata. Yo creo que ya todos sabemos que es el dicho del secretario de Hacienda, no hay plata. Pero realmente estamos en una situación un poquito crítica. Yo la verdad en el tiempo que llevo aquí en Tabio, no había visto mucho este bajón de los ingresos. Casi generalmente iba de para arriba, pero lo que es la vigencia 2020 nos dio duro, y la vigencia 2021 yo creo que nos espera también un bajón fuerte. O sea, digamos, yo estaba revisar el comportamiento de ingresos. El año pasado, digamos a enero, ya hemos recaudado 217 millones de predial, este año llevamos 80 en enero, y el recaudo de predial, ¿sí? Y pues uno empieza a preocuparse porque, digamos, vuelvo y repito, Tabio no es la excepción como cualquier empresa, aquí hay una nómina, y una nómina que vale sus buenos millones, y como cualquier empresa yo tengo que generar ingreso para poder responder por la nómina, por lo menos en el tema de funcionamiento. Hay otra serie de gastos que no dan espera, tema de servicios públicos, o sea, lo básico, eso no da espera, y ya empieza uno a preocuparse porque, digamos, ese tema del ingreso versus gasto ya empieza como a voltearse un poquito, a ser mayor el gasto que el ingreso. Entonces ya uno se preocupa y pues, digamos, de la vigencia anterior no es que tengamos mucho recurso para adicionar, entonces ya es preocupante la situación, y empieza uno a mirar qué estrategias se va a inventar el fisco municipal para poder responder con estas obligaciones. Uno no quisiera ser escéptico, pero es que ahorita viene el tema inclusive hasta del mismo consejo, cómo vamos a nivelar esos honorarios. Eso es un, digamos, ya uno así vuelve pájaro, son 170 millones de pesos, pero 170 millones pegan duro para poder uno responder por todas las acreencias del honorable consejo, y así sucede con otra serie de gastos. Ya si vamos al tema, pues si uno, yo la verdad no, algunas personas han preguntado el tema, pero la gente en este momento ha estado muy juiciosa reclamando su factura de predial, no sé, pues yo aquí veo que la gente en Tabio es muy juiciosa en eso, y uno agradece ese tema, porque pues con respecto a otras entidades uno ve que la gente está, antes no van por sus facturas. Aquí a la fecha ya hemos expedido más de 3.000 facturas de predial, o sea, la gente es juiciosa, y uno agradece eso porque realmente, pues lo que les decía anteriormente, aquí se necesita funcionar, y como cualquier institución, pues nosotros tenemos que tener unas responsabilidades. Entonces, digamos que ya uno sentado allá mirándole las finanzas al municipio, pues se preocupa bastante. Fuera de eso, pues estamos con el tema del impuesto de industria y comercio, como lo comenta don Jairito. El tema es que la gente está diciendo que el año pasado no hubo ingreso, entonces si no hay ingreso, no hay impuesto. Es decir, que ya, si yo tengo presupuestado este año recaudar 800 millones, no creo que los vaya a recaudar. Entonces ahí vamos abriendo más brecha que nos va dejando, o sea, ya como preocupados con el funcionamiento del municipio. Sí, porque por unos lados tenemos que responder por unos costos y gastos que nos manda la ley, pero por el otro lado el tema del recaudo se nos está viendo afectado significativamente, entonces se preocupa uno. Entonces son situaciones que realmente en este momento
uno piensa, nos tocó bailar con la más fea, porque no ha estado dura la situación y va a estar más dura en este año. Todos pensamos que de pronto se va a mejorar, pero de los pronósticos, digo, aquí toca como el COVID, están como pronóstico reservado el tema del municipio en este momento. Hay que ser sinceros y hay que ser hablar claro que la situación económica del municipio en sus finanzas están golpeadas fuertemente, y lo que les digo, responder por las obligaciones que tiene en este momento el municipio está un poco complejo el tema, y lo van a ver ustedes con el tema del recaudo. O sea, uno lo siente en el recaudo, eso sí, hay que ser muy honestos en ese sentido. Entonces, estamos, yo creo que este año, si el año pasado un apretoncito de cinturón, este año yo creo que va a tocar cerrarlo bastante. El tema del gasto público, y pues nos preocupa el tema de inversión y otro poco de otra serie de cosas que nos toca responder. El tema de la deuda, ustedes saben que tenemos pinorados los recursos de predial, los recursos de termales y los recursos de industria y comercio, es decir, donde no pudiéramos pagar esta deuda, pues vienen y nos los embargan. Entonces son temas delicados que se están viendo ahorita en el 2021. Entonces, pues uno quisiera ser un poco consecuente con la gente, pero pues digamos en este momento dependemos de un recaudo, desafortunadamente. Muchas gracias, don Jairo. Le damos un cordial saludo al señor alcalde que va a acompañarnos, al concejal, al doctor Luis Miguel Castañeda, también que nos acompaña el día de hoy. Vamos a darle el uso de la palabra al concejal Francisco Beltrán. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para los honorables concejales, los funcionarios de la administración en cabeza del doctor Jairo González, la secretaria de Hacienda, la señora secretaria, la señora Margarita, y las personas que nos van a tomar las redes sociales. A ver, el secretario, doctor Jairo, tiene varias inquietudes. Uno, digamos, hacer porque tanto esta sesión no llega a una situación donde por parte de la comunidad que no está a punto de como estamos al concejal, no se le está escuchando bien. ¿Aló? Se le está escuchando entrecortado, concejal. ¿Me escucha entrecortado? ¿Ahí mejoró? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, doctor Jair, nosotros como corporación en un momento modificamos nada de lo que tiene que ver con impuesto predial y mucho menos con industria y comercio en el tema puntual tarifario. Y quiero que usted también, digamos, nos manifieste, digamos, a través del análisis financiero que nos hace la vigencia 2019. 2024, porque no. Concejal, de pronto se apaga la cámara, a ver si le mejora su internet. Si pronto apague su cámara y a ver si mejoramos el audio, a ver. Se le está escuchando entrecortado. ¿Y a ver si mejoramos? ¿Aló? Sí, hable, concejal, a ver si lo podemos escuchar. Ahora sí. Ahí se le está escuchando. Entonces, doctor Jairo, esa es claridad, digamos, de que nosotros como consejo hemos modificado o no modificamos dentro del estatuto tributario nada de los tributos de predial y de industria y comercio. Eso, por un lado, y en lo que tiene que ver el primer punto. En el punto me gustaría ver, digamos, si por el tema de, digamos, los morosos del predial, existe la figura de la prescripción. Si eso o un proceso que lo haga los contribuyentes. Sobre el tercer punto, doctor, cuando hablamos de los créditos y hay uno que todavía hay un saldo de 111
y otro 63 de la vigencia 2014, es que, digamos, se retrasaron por el tema de la pandemia, porque el municipio se apoyó a al ayuntamiento de cosas, que si se, digamos, sucedió, todavía no quedan estos saldos. Y en el cuarto, como densa especial, cuando hablamos que hemos pagado 375 millones y que debemos 246 millones, me gustaría que usted nos diera claridad a este respecto, porque es algo demasiadamente alarmante, y es que el alumbrado público nos va a dejar de pagar. Básicamente, eso me espero que vean, soy honorable concejal. Bueno, mi concejal Francisco, lo poquito que le entendí, bueno, en el tema del predial, pues nosotros estamos mirando, evaluando, creo que le entendí algo el tema de prescripciones. ¿Sí? No sé, el tema de la cartera de prescripciones. Sí, mi concejal. Pregúntale si. Bueno, digamos que la cartera aquí, pues la idea no es, digamos, el tema, el objetivo de la Secretaría de Hacienda no es dejar que entremos en prescripciones, pues todos sabemos que los entes de control están con los ojos puestos encima en el momento en que llegue uno a hacer una prescripción, pues porque si no. Siempre habrá un responsable en este tema. La idea es poder tener los predios, digamos, los morosos, rompiendo esta prescripción por regla general. O sea, la idea es aquí no entrar en un detrimento patrimonial en el dado caso que tuviera que dar una prescripción. Aquí hay que seguir con los procesos de fiscalización de cobro coactivo. Pues en este momento, pues tiene uno que llegar de la manera más amable hacia el contribuyente. Hay que concientizar en el tema del pago de estas rentas. Pues no sé, de pronto ahorita en la reforma tributaria que salga ahorita en este año, que tiene pensado el Ministerio de Hacienda hacer, de pronto vengan más temas de algún tema de alguna amnistía. Usted sabe que siempre en estas reformas siempre dejan por ahí un artículo con alguna amnistía para el tema de los morosos, y en especial con el tema de la pandemia, pues yo creo que la mayoría de entidades territoriales se vieron afectadas con el recaudo del impuesto predial. Lo que comentábamos anteriormente, pues hubo mucho contribuyente que en el 2020 no pagó esa vigencia. Entonces nos tocaría esperar a ver qué nos pide el gobierno nacional en esa reforma tributaria que tiene pensada hacer, que yo creo que también viene buscando afectar cómo nivelar el tema de recursos a nivel nacional. Entonces, pues nos tocaría esperar a ver qué trae en este tema. También le entendí algo del tema de la deuda. En este concepto de la deuda pública, pues digamos que ya vamos saliendo, cancelando los créditos de la vigencia 2014, eso ya es un hecho. Pues en este sentido, como pudimos ver el año pasado, hubo que pedir una prórroga en los pagos, alargar los 3 meses más, como para amortizar un poquito también el tema del recaudo del año anterior. Esto que hizo que hubo unos créditos que se corrieron la mayoría 3 meses, tanto en el pago de intereses como en las amortizaciones a capital. Por eso es que, digamos, del crédito anterior debió haberse cancelado en la vigencia 2019-2020 el total de lo que se tenía, pero como hubo que correr un periodo de 3 meses, entonces básicamente lo que se hizo fue este año dejar unas cuotas de ese empréstito del 2014, y las mismo del empréstito que tenemos del 2018 también se corrieron 3 cuotas, es decir, que por eso vamos a afectar hasta el año 2025 el pago del empréstito. Aquí es otro tema que hay que mirar, pues hemos estado hablando con nuestro alcalde, a ver que aquí hay que buscar
una estrategia también, pues porque, o sea, en dado caso de vernos colgados en el tema del recaudo, hay que responder por esta obligación, pues nos tocaría mirar de pronto qué estrategia podemos buscar en este 2021. Con respecto al alumbrado público, pues eso sí, lo que comenta él y lo que les he comentado es algo que viene creciendo cada año, o sea, es algo que, como les comentaba, en un mes, más o menos, en un mes nos genera una obligación de 50 millones de pesos el alumbrado, como les comentaba, recaudo versus servicio más el alquiler de la infraestructura, que siempre es un valor bastante alto, pues cada mes nos está generando un pasivo de 50 millones, es decir que en un trimestre o al año casi son 600 millones de pesos en solo alumbrado público que el municipio tiene que responder por esa deuda anualmente. Entonces, pues ahí también creo que se están haciendo unos estudios, a ver este año qué se puede proponer respecto al alumbrado público, pues porque también nos está matando ese gasto por este concepto. No le alcancé a preguntar, a entender la otra pregunta a mi concejal Francisco. Conectado. Creo que el concejal Francisco se desconectó. No lo tengo conectado. Mientras él se conecta, pues vamos a seguirle dando el uso de la palabra a los concejales. Tiene el uso de la palabra concejal Luis Miguel Guaje. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes para toda la mesa directiva, los honorables compañeros, el señor alcalde municipal, el señor Luis Miguel Castañeda, por supuesto, el funcionario citado el día de hoy, doctor Jairo González, así como todo el equipo de trabajo del Consejo Municipal y por supuesto también la comunidad que nos acompaña a través de las redes sociales. Bueno, realmente también agradecerle a los dos concejales citantes porque esta sesión me parece muy importante en aras de prever lo que va a ser, digamos, el comportamiento de las finanzas en este año, que la verdad es un panorama bastante gris, como lo he mencionado el día de hoy el secretario de Hacienda. En cuanto al primer punto de la citación como tal, en lo que hablábamos de los ingresos, el comparativo que se hizo muy detallado de los ingresos por parte de la Secretaría de Hacienda, pues hay varios temas preocupantes, sobre todo en los porcentajes de incumplimiento de las metas del presupuesto en varios de sus ítems. Hablamos que hubo metas que incluso alcanzaron un 400% por debajo de lo que se tenía presupuestado. Hay, por ejemplo, voy a darles unos ejemplos del tema que hago referencia. El impuesto de alineación cayó un 128%, la sobretasa a la gasolina un 11%, las estampillas 171%, las multas y sanciones 99%, venta de servicios 177%, rentas contractuales 36%, contribución sobre contratos 485%, venta de servicios 177%. ¿Por qué les estoy haciendo mención a todo esto? Porque dentro de los conceptos que les acabo de leer, hay varios sobre los cuales la administración no tiene ningún poder. Es simplemente el comportamiento de los temas que se dieron, por ejemplo, lo que es el servicio de termales, por supuesto, que se iba a ver afectado en un porcentaje bastante importante por lo que fue todo lo del año pasado a causa de la pandemia COVID-19. Lo mismo lo de la contribución sobre contratos, pues por supuesto que el gasto público no pudo ser ejecutado de acuerdo a como se tenía proyectado en el plan de desarrollo y los planes de acción de los diferentes despachos, etcétera. Pero existen otros puntos de los cuales creo que sí es un llamado de atención a aquellos despachos que de pronto no funcionaron de la mejor manera y que tienen una responsabilidad directa
sobre algunos de estos aspectos, como cuáles son. El tema del impuesto de delineación, que cayó 128% de lo recaudado y que ya el día de, en estas sesiones hemos tenido diferentes discusiones al tema y que existe una comisión accidental para hacer un seguimiento a varios de los trámites e incluso de las herramientas que ahora tiene la Secretaría de Planeación. El tema de multas y sanciones. Tema que se ha tocado mucho aquí en el Consejo Municipal por parte de uno de los concejales citantes con todo lo que son las infracciones urbanísticas, a lo cual se le debe hacer un ejercicio bien importante y bien juicioso parte de la Administración Central, donde existen unos recursos allí que posiblemente servirán para la materialización o de llevar a cabo muchos de los programas sociales que tiene la Administración Municipal bajo su cargo. Ahora, con el segundo punto, la cartera del impuesto predial, hay varias cosas a resaltar, pues es una cartera bastante importante, casi de 5.000 millones, y yo creo muy al lugar que se dé otra vez la figura que en algún momento fue liderada por el presidente, hoy presidente de la corporación, concejal Henry García, acerca de lo que fue la amnistía que presentó en el periodo constitucional pasado para los contribuyentes de lo que es el impuesto predial, sobre todo, pues, por supuesto, solo en temas de intereses. Esto en aras de fomentar el pago de aquellos que vienen morosos y aquellos que no han podido realizarlo por uno u otro motivo, así como hacer la sugerencia a la Administración Municipal de que se haga campañas de los beneficios que puede tener un ciudadano tabiuno al estar al día en el pago de su impuesto predial, como lo digo, solo en pro de fomentar el pago de estos impuestos que son, pues, la base fundamental de los ingresos del municipio de Tabio. Antes de continuar con lo que fue el desarrollo de la situación, yo creo que lo hemos mencionado en muchas oportunidades acá en el Consejo Municipal, y la reflexión siempre es la misma: no se puede seguir dependiendo del pago de los impuestos predial y de comercio y de los ingresos que se perciben por el balneario termales. Realmente las finanzas, si se siguen comportando de esta manera, van a ser cada vez menores y las responsabilidades de la Administración Municipal cada vez son mayores. Entonces va a haber ahí un tema de que vamos a estar en incapacidad de pago por todo concepto. No vamos a tener plata para ejecutar ningún programa, todos los planes de desarrollo no se van a ejecutar, siempre vamos a tener que endeudar el municipio para cumplir una serie de proyectos, entre otras cosas, entre otras metas, y realmente, pues, así no es el deber ser, ¿no? Yo creo que el municipio de Tabio ha sido tentado por varias empresas muy importantes a nivel nacional que al día de hoy serían incluso unos ángeles salvavidas en cuestiones financieras y monetarias para el municipio. Ahora, ya que hago mención sobre la deuda pública, y lo voy a tratar al mismo tiempo con lo que es el tema del convenio de alumbrado público, que son realmente dos venas que están desangrando monetariamente al municipio de Tabio. Hablamos de dos empréstitos, uno del 2015 y uno del 2018. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? 2014 y uno del 2018, muchas gracias. Lo que a mí me preocupa es que mensualmente se están pagando, o bueno, anualmente se están pagando una suma de dinero demasiado importante para el cumplimiento de estas obligaciones financieras. Por supuesto que la Administración Municipal actual no tiene, pues, la culpa de ello, sino simplemente es responsable de hacer los pagos. Pero como sigue el comportamiento de las finanzas y demás, a mí me preocupa es que, pues, el municipio se va a ver en la obligación de un momento a otro en recurrir otra vez a lo que es el empréstito municipal para financiar cualquiera de sus programas que tiene inmersos allí en el plan de desarrollo. Si nosotros no pagáramos lo que se paga actualmente por la deuda pública y por el convenio de alumbrado público, yo creo que no existiría una sola carretera del municipio sin tener placa huella, ¿sí me van a entender? Porque es que estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos al año. Eso alcanza para financiar cualquiera de las actividades que tiene el municipio
y que por supuesto el alcalde estaría pero encantado de recibir ese dinero hoy en día, porque es muy importante, de verdad, el comportamiento que estamos viendo con lo de la Codensa, un tema súper completo, súper complejo que vamos a tratar, digamos, que se pretende tratar en las siguientes sesiones ordinarias, que la deuda crezca cada vez más cuando estamos pensando en cambiar siquiera ya de convenio con otro tipo de empresa, pues también es preocupante, porque pues eso va a dificultar un poco el asunto. Entonces, esa es como la reflexión que quiero hacer, y pues finalmente con el último punto de la citación, que es lo referente al CDI, me parece un total acierto y qué bueno que se ejecuten en este tipo de obras que tienen gran impacto en la comunidad. Muchas gracias, presidente. Muy bien, concejal. Tiene el uso de la palabra concejal Arturo Gutiérrez. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, mi alcalde y el doctor Luis Miguel, señorita secretaria, compañeros concejales y los que se encuentran en las redes sociales. Una de las preguntas, también como lo decía el compañero Luis Miguel, nos preocupa porque en lo que hemos visto desde hace muchos años atrás, 400 millones de pesos se conviertan en miles de millones. Da tristeza porque nosotros, como usuarios, pagamos demasiado alumbrado público y hay gente que no lo tiene y lo pagan. Yo no entiendo ahí por qué tanto endeudamiento. Yo sí estoy asombrado porque la gente hace muchos reclamos a uno. Entonces uno dice, bueno, ante eso, ¿qué se puede hacer? Yo diría que como lo decía el compañero Luis Miguel ahorita anterior, sí es mejor, ¿verdad?, salir de una deuda de estas que, ¿verdad?, tiene perjudicado al municipio totalmente y a toda la comunidad. Y esto sí nos tiene, ¿verdad?, muy preocupados a todos. Y mi otra pregunta es, doctor Jairo, es la gente que no ha pagado Cámara y Comercio, Industria y Comercio, esa gente, cuando lleguen a pagar, ¿pagarán algún sobre costo más? O como viene, porque esto ha sido fuerte por la vaina de la pandemia. ¿Qué le podría decir yo? Bueno, los que no han podido pagar tendrán que pagar multas, o y los que no han pagado, que digo yo que podrán pagar, ¿no? Pues para todo el mundo no es el mismo servicio que se presta a la comunidad, pero con todo, eso también me gustaría saberlo. Muchas gracias, presidente. Bueno, mi concejal Arturito, pues desafortunadamente, como hay una normatividad con respecto al tema de los morosos de Industria y Comercio, pues básicamente, digamos, una de las estrategias que nos toca mirar este año es ir hacia los morosos que tienen este tipo de tributo. Es decir, nos toca, la idea es hacer una depuración de la base de datos que tenemos en este momento de los contribuyentes de Industria y Comercio, mirar cuáles están al día y cuáles están pendientes por declarar y qué vigencias. ¿Cuál es la idea? Como lo hemos expresado, es hacer un proceso de sensibilización y llegar a algún acuerdo con estos contribuyentes para ponernos al día en este tributo. Pues igual que en el predial, también hay bastante contribuyente que no se ha inscrito, que no ha presentado sus declaraciones. Igualmente ellos van a tener unas sanciones, en este caso pues digamos que uno de los tributos que tiene sanción por extemporaneidad es el impuesto de industria y comercio, pues tocaría empezar a ir hacia estos contribuyentes y mirar si se puede llegar a un acuerdo para que pongan sus obligaciones al día. Pues de todas formas hay actividades que ya se desarrollaron, digamos 2018 hacia atrás, 2019 hacia atrás, ya tuvieron su giro normal en sus negocios y pues si no pagan el impuesto ya es por otras situaciones. La pandemia, digamos que nos va a afectar es el 2020, del cual pues ya hemos empezado a sentir que la gente no voy a declarar sino esto porque no tuve más ingresos, pero realmente pues hay que empezar a hacer un ejercicio con estos morosos especial del 2019 hacia atrás, porque o sea realmente esas actividades ya se desarrollaron y en su determinado momento hubo algún lucro de por medio, entonces pues es una obligación haber presentado esas declaraciones. El 2020 pues va a ser la excepción, ¿sí? Pues en este momento estamos dentro de los plazos establecidos
para la presente vigencia, que pues todos van hasta el 31 de marzo. Inclusive esta mañana estuve en conversación en la emisora y pues ahí dimos los calendarios tributarios para la presente vigencia y se invitó a la gente, a los contribuyentes, que así no hayan tenido algún ingreso relativo o lo que hayan tenido, pues la idea es que declaren y no entren en moras y no entren en sanciones, porque desafortunadamente pues es el impuesto que tiene una sanción por extemporaneidad y pues toca aplicar lo que está dentro del estatuto tributario. Muchas gracias, doctor Jairo. Muy bien, tiene el uso de la palabra concejal Esperanza Camacho. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para el señor alcalde, y para el señor Luis Miguel y para el doctor Jairo González. Para saludar también a los honorables concejales presentes y a los que se encuentran en las redes y a todas las personas que nos siguen. Secretario, sí, se sabe que el recaudo no ha sido fácil y en el año 2019-20 y el 2021 pues van a ser afectados por el tema de la emergencia sanitaria que estamos viviendo debido al COVID-19. Celebro el proyecto que su merced mencionó que se va a desarrollar en el sector El Pensil. Es un proyecto muy ambicioso y muy necesitado en el sector. El recaudo del tema del alumbrado público, sí, tenemos que ponerle un alto en el camino porque nos va a venir afectando nuestras finanzas, nos va a absorber. Entonces, sí sería buscar una solución, una salida para poner como el final, porque si no nos vamos a quebrar. En el tema de amnistía, bueno, estar muy pendientes también con la reforma tributaria del gobierno en el momento que haya la amnistía para poder brindar este alivio a todas las personas que se encuentran en este momento en morosidad, porque va a ser muy difícil ponerse al día con esta situación que se está viviendo. En el recaudo, ya, ¿cuál otra preguntita que le tenía a su merced? Bueno, en el tema de termales, pues gracias a Dios ya se está viendo la reactivación económica y veía el día de ayer con una bastante afluencia en nuestros termales, como que va a venir fortaleciendo las finanzas nuevamente, ya que todo este tipo de actividades se han venido recuperando. Una preguntita que le tenía a su merced, en este momento hay embargos, ya algún proceso avanzado en el tema de embargos en el municipio. Mi concejal Esperanza. Gracias por la observación. Pues digamos en este momento no, pues gracias a Dios no tenemos ningún embargo, pues hemos tratado de cumplir con nuestras acreencias. Como su merced lo menciona, pues por ahora vamos en termales, pues vamos en, digamos que el rendimiento de termales con respecto a su funcionamiento normal, vamos por ahí en un 30%. Pues con el tema de los protocolos, pues no podemos tener acceso a mucha gente, entonces ahí con el cumplimiento de esos protocolos, pues su rendimiento hasta ahora va en el 30% con respecto a lo que se recaudaba anteriormente, más o menos casi era un promedio de 100 millones de pesos, ahora estamos por ahí en 30, 40 millones de pesos arrancando, ¿no? Pues la idea es que ojalá no tengamos que cerrar nuevamente, o si no, ahí sí nos sacamos, como dice su merced, de quebrar totalmente. Entonces, la idea es que siga su proceso de funcionamiento y pues rogar que ojalá esta pandemia se lograra ir solucionando más rápidamente, pero pues no hay que ser tan
tan escéptico en el tema, hay que ser pesimistas porque pues realmente no sabemos qué pueda pasar. Con respecto al alumbrado, pues sí, hay que mirar qué estrategias se van a buscar porque realmente no, no, les voy a mostrar aquí un cuadrito, cómo es que funciona la facturación del tema del alumbrado público. Creo que ya alcanzan a ver. Por ejemplo, esta es la facturación del mes de diciembre. Entonces, ustedes pueden ver acá, en la tablita, el recaudo de los clientes en el mes de diciembre fue de 80 millones de pesos. ¿Sí? Uno dice, pues es una cifra muy importante, recaudar 80 millones de pesos en alumbrado público. Pero nos vamos a ver los gastos en que influye la empresa. Entonces dice, por facturación del servicio, el solo servicio vale 72 millones casi, es decir que entre el recaudo y lo que vale el servicio como tal, solo nos daría un, digamos, entre comillas, una ganancia ni de 10 millones de pesos, que realmente no es significativo. Y cuando viene, listo, ¿cuánto vale el alquiler o el arriendo de la infraestructura? 68 millones de pesos, es decir, entre los dos valores están facturando la empresa 140 millones de pesos, menos 80 que recogemos, ya quedamos debiendo 60. Entonces, esto empieza a abrir brecha, 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 que es lo que está pasando actualmente. Entonces, pues, habrá que buscar los mecanismos, pues aquí con la ayuda, ojalá, del Consejo Municipal pudiéramos llegar a poder buscar un mecanismo con respecto a este tema. No sé, pues, todo, yo creo que el éxito este año va a ser más de gestión que de cualquier otra situación a nivel de recaudo aquí en el municipio. Entonces, yo creo que va a ser un trabajo que podríamos hacer entre todos. Cualquier recurso que le llegue al municipio, pues va a ser importante para su normal funcionamiento. Como decía nuestro concejal Luis Miguel, hay rentas que no dependen de nosotros. Si nos llega más recurso, pues vamos a tener más plata para cultura, vamos a tener más plata para el adulto mayor, porque estas rentas dependen de los recursos que ejecutemos aquí en el municipio. Vamos a tener más plata del 5% para seguridad. Son rentas que realmente van creciendo a medida que tengamos más recursos. Si tenemos menos recursos, pues no vamos a poder llegar a las expectativas que se tienen con estos recaudos. Entonces ya empieza uno a sufrir con el funcionamiento del Instituto de Cultura, ¿sí? Con el funcionamiento de las inversiones que hay que hacer con el adulto mayor, ¿sí? Usted sabe que son cosas que no pueden parar y pues que realmente son procesos que se necesitan y se necesita hacer inversión. Entonces todo esto va a ser un trabajo duro que a todos nos va a tocar poner un granito de arena. Gracias, secretario. Pues es un desafío desearle los mejores éxitos en su secretaría y que podamos lograr superar todas estas dificultades que nos está dejando el COVID-19. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Muy bien, concejal. Tiene el uso de la palabra concejal Paola. Gracias, presidente. Bueno, buenas noches para todos los concejales presentes, los concejales que están de forma virtual, el señor alcalde y el asesor de la administración municipal, y por supuesto al doctor Jairo. No, yo simplemente tengo una pregunta, porque ya los demás han preguntado lo que realmente también me inquietaba. Obviamente, pues sí, el tema del alumbrado público es algo que a todos nos tiene muy preocupados, porque se está gastando más dinero que lo que se ve que realmente está haciendo el operador del alumbrado en este momento en el municipio, y pues eso no, la verdad, no es bueno, no ayuda para nada al municipio. Mi pregunta es si aún es posible y está funcionando descargar el impuesto de manera virtual. Eso, ¿cómo está funcionando? ¿Quién lo maneja, don Jairo? Porque yo estaba revisando y no está funcionando en el momento. Veo de hecho mucha gente, no sirve, no sé qué, en la misma página.
no sirve, no puedo, y alguien le responde que tiene que mandar un correo a TICS, otro les dice que sí está funcionando el aplicativo, pero yo sí quiero saber si está funcionando o no. Lo pregunto por qué, porque pues con todo el tema de la pandemia todavía hay gente que no le gusta salir, y pues es una forma de incentivar a la gente a que generen, si no quiere venir, que generen el recibo de pago por ahí, o que lo puedan pagar por ahí. Entonces, básicamente mi pregunta es eso. Gracias, doctor Jairo. Bueno, mi concejal Paulita, también pues en ese sentido sí, nosotros hemos estado pendiente más que nadie, porque realmente es algo, es una herramienta que también nos ayuda mucho en este tema del recaudo, y pues más que nosotros estar interesados en funcionamiento. Pues inicialmente, pues mientras hubo el cargue de la base de datos, pues no estuvo activo, pero el botón ha estado funcionando. Hay veces se cae la señal, pues sí, nos toca llamar al operador del botón, pero sí se ha prestado el servicio por el botón PC. Lo que pasa es que la semana pasada hubo un mantenimiento, entonces no funcionó un par de días, pero el botón, hemos estado pendientes de que el botón esté funcionando en la página del municipio. Qué pena, don Jairo, pero para descargar el recibo también, lo pregunto porque hace unos meses yo intenté descargar un recibo de impuesto, no me dejó, dice que llega la activación al correo, un link de activación, nunca me llegó, y hace una hora que empezó la sesión intenté de nuevo y que me llegaba el link al correo, no me ha llegado, intenté con otra cuenta, con otro correo, y ahorita, y traté de recuperar con el correo anterior y no me llega, o sea, entonces, pues no sé, la sugerencia es revisar el tema, porque pues si desde ese momento, desde que uno se registra o va a querer generar el recibo, pues de pronto si la gente ve problema, pues dejan de insistir realmente. Pero sí es esa sugerencia, revisar, ya que su merced me dice que sí está funcionando, es revisar ese proceso como tal, si sí está funcionando, si sí están llegando esos links de activación o si la gente sí está pudiendo realmente entrar, porque yo lo intenté ahorita y no pude. Es básicamente esa es como mi recomendación, doctor Jairito. Mi concejal Paulita, voy a tomar nota y miramos de pronto el error que le está generando, a ver si podemos mirarlo con Leandro, a ver si es algún problema del link, del enlace, porque pues como tal el botón para pagar sí ha estado funcionando, pero pues miramos el tema y a ver qué problema está presentando. Sería llamar también al operador, a ver, pero más, yo creo que más que todo como problema de la página. Entonces voy a mirarlo con Leandro, a ver cuál es el inconveniente, y de pronto pues ya que su merced tiene por ahí esos mensajes que le ha generado, entonces los miramos a ver qué, para corregir. Ok. Tiene luz de la palabra concejal Jairo. Muchas gracias. Mire, don Jairo, que nosotros aquí hemos hablado de unas sugerencias con relación a otra, a buscar la forma de cómo podemos recoger más recursos para el municipio. Y es así que inclusive le hemos sugerido a la señora jefe de planeación, la señora Olga, la posibilidad de una amnistía de pronto para las construcciones que están ilegales. Yo me acuerdo en una época que el impuesto de delineación y construcción era de los que más tributaban al municipio. Pero es triste que este año que pasó no se haya recaudado sino 350 millones de pesos. Y uno dice, pero ¿cómo así que 350 millones de pesos y por todos lados están construyendo? Eso es que la gente sencillamente, pues no está sacando licencias. ¿Y por qué no sacan licencias? Por varios motivos. Decía la jefe de planeación que el año pasado se radicaron más de 230 solicitudes de licencia de construcción, de las cuales creo que se aprobaron alrededor de 80 o 100. Bueno, creo que no fueron ni la mitad. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Pues que se debe recibir una serie de recursos que no son importantes. Pero a pesar de que no se recaudó, pues las construcciones sí se hicieron.
Entonces yo le decía a la jefe de planeación, doctora, pues métale el acelerador un poquito a las licencias, porque es que estamos urgidos, porque hay que sacar a la gente con radical y esperar 4 o 6 meses y nada que le dan licencia. Entonces, esta oficina, que en este momento reajustamos tarifas, que en este momento es una de las oficinas que más se puede poner a producir, pues tenemos que aprovecharla. Yo pienso que si le metemos el acelerador a esa oficina, si nos inventamos la amnistía como la que propuso el año pasado el concejal Henry García, que nos sirvió de mucho, ya se aseguro que al final de año se van a ver los resultados. Entonces, tratemos de buscar también cómo ayudar a la gente y acelerar los procesos para poder no esperar que es que los termales, que es que industria y comercio, no. Yo creo que hay otras fuentes y tenemos que aprovecharlas. Muchas gracias, presidente. Bueno, mi concejal Jairito, sí, digamos que este es un escenario donde todos ayudamos a dar ideas en cuanto al tema de los recursos de nuestro municipio. Lo que usted dice es cierto, hay que buscar otras fuentes de financiarnos en este momento. Una de ellas, pues, inclusive desde el año pasado hemos mirado ese tema y por ahí en unas socializaciones que hicimos con respecto al presupuesto, pues está esa idea de poder hacer un acuerdo, presentar un acuerdo y buscar una forma de generar ingreso a través de una amnistía en el tema de infracciones urbanísticas. En eso ya, pues esa es la idea de poder trabajar en ese acuerdo, pedir las facultades al Consejo para poder hacer una amnistía en ese sentido y buscar cómo solucionarle, porque pues a la hora del té hay que buscarle la solución a las personas que están construyendo sin licencia, de que puedan legalizar estas mismas y pues para evitar el tema de todo el tema de sanciones que tiene una licencia no legal. Entonces la idea es vamos a trabajar en el acuerdo, porque toca pues saberlo presentar muy bien justificado y que no vayamos a tener problemas de tipo legal, de poder buscar estas personas que tienen construcciones sin licencia y que pues invitarlos a legalizarlo. Pues habríamos que mirar cuál sería en el tema monetario, cómo sería la financiación de estas licencias, pero eso es una posibilidad que tenemos, una estrategia que vamos a trabajarla. Ojalá podamos presentarles ese acuerdo en la próxima sesión del mes de mayo, si Dios nos lo permite, bien trabajadito y bien elaborado pues para ese tema, porque realmente lo que necesitamos es recurso. Entonces son estrategias que son bienvenidas, todas estas ideas pues realmente son importantes, o sea, todo lo que ustedes nos ayuden como corporación, bienvenida a esas ideas. Pues de todas formas todos vamos bajo un mismo fin, una misma meta, y pues no podemos dejar que el municipio vaya a tener decrecimiento en nuestros recursos propios, porque realmente uno ve que el tema de la construcción está disparada, pero pues no sé dónde llegará el beneficio de estas construcciones, pero realmente al municipio como tal el recurso, como lo dice mi concejal Jairo, es muy bajo. Nosotros deberíamos tener más recaudo en ese sentido, porque uno ve que se está construyendo mucho. Entonces, esa es una de las metas que hay, que es poder trabajar ese acuerdo. Y pues, con la ayuda de ustedes, poderlo sacar a feliz término y asimismo llegarle a la gente a ver qué podemos lograr de esto. Gracias. Muy bien, tiene el uso de la palabra concejal Fernando Camacho. Gracias, señor presidente. Con las buenas tardes a mis compañeros, señor alcalde, al doctor Miguel y demás asistentes, y al doctor Jairo, qué pena. Doctor Jairo, pues a mí he tenido una duda desde un tiempo por acá, y es sobre la Gavillera Albania. Ellos, o sea, el municipio, ¿qué beneficio recibe parte de ellos? Bueno, con este tipo de explotaciones, pues
Lo único que puede recibir el municipio es, digamos, las regalías entre comillas, pero como las regalías hoy en día es una bolsa que tiene el Estado, en una época pues le llegaban directamente a la entidad que la generaba, pero a raíz de la modificación que estuvo el tema de regalías, es una bolsa común donde el Estado empieza a asignarle recursos a cada municipio, pero básicamente si ellos hicieran explotación, lo único que recibimos es regalías por ese concepto, porque pues no podrían tributar dos veces el mismo un impuesto, entonces o generan regalías o si hubiera comercialización pues habría industria y comercio, pero como es explotación, entonces ahí hay unos temas pues que son básicamente normatividad. Ya el tema es que creo que en alguna época escuchaba que realmente no funciona como tal la gravillera. Entonces, dejó de percibir bastante recursos el municipio por ese concepto en una época. Creo que recaudaban bastante recursos por el tema de la gravillera Albania. Y bueno, otra inquietud, en estos momentos el municipio, ¿qué plata está recibiendo en regalías? Y si hay algo como quieto ahí de ese provenientes de las regalías. Mi consejo, lo que le comentaba anteriormente cuando estábamos hablando del tema, como es una bolsa común, generalmente el sistema nos da presupuestos para 2 años, una bianualidad. Más o menos en promedio al municipio le están asignando por ahí entre 800, 900 millones por 2 años, de los cuales únicamente puede ejecutar por ahí hasta el 85%. Digamos que el proyecto del CDI salió por los recursos que venían acumulados desde la vigencia 2015, porque la última inversión que se ha hecho fue para el plan maestro con regalías. De ahí para acá el tema regalías pues no se han utilizado, y de lo que había pues se sacó este proyecto. Los otros recursos que quedan ahí, que son alrededor de 790 millones de pesos, serán ejecutados por los proyectos que se presenten para tal fin. Entonces, digamos que no es que en este momento no nos llegan, simplemente nos los asignan, están en una bolsa ya, al municipio de Tayo para el bianual 2021-2022 le van a corresponder 800 millones, 400 para este año, 400 para el otro. De este año esos 400 máximo puede ejecutar el 85, y en la siguiente vigencia otro 85%. Del resto se queda por si existe alguna variación en la asignación, porque también esos son presupuestos, todo depende del recaudo, ¿sí? Entonces básicamente funciona así el sistema. Gracias, secretario. Gracias, señor presidente. Muy bien, concejal. Tiene el uso de la palabra concejal Gustavo. Muchas gracias, honorable presidente. Extender el saludo a los demás compañeros de la corporación, a las personas de la administración que nos acompañan, al señor alcalde y a las demás personas que nos puedan estar viendo a través de la transmisión. Tengo mi cámara apagada porque creo que la señal de retorno está llegando algo regular. Entonces, para efectos de la comunicación, mantendré la cámara apagada. Yo quisiera unirme a alguno de los comentarios una vez visto el informe también sobre todo de desempeño fiscal del municipio, que realmente nos arroja unos resultados bastante complicados, que nos muestra unos déficits presupuestales en varios de los aspectos que se han expuesto, y a lo cual pues también yo hago una reflexión como lo hizo el concejal Luis Miguel, que es importante sobre todo entender que algunos aspectos de recaudo que no son meramente cuestión de la administración municipal, que también parten de la cultura ciudadana y de ese compromiso mutuo que tiene que haber entre la ciudadanía y cualquier administración municipal, en este caso Contabio. Es decir, que me parecería muy importante revisar esa meta 224, en donde hablábamos de esas campañas para mejorar los desempeño fiscal del municipio. No sé si ya se han empezado estas campañas, doctor Jairo. Sería importante que en este proceso en el que estamos se pudiese revisar este tipo de campañas importantes, pues para que la comunidad entienda también que es muy importante
revisar este tipo de pagos oportunos, de entender que el crecimiento municipal también depende de esto y decir que también es importante revisar lo que comentaban algunos compañeros del tema de la austeridad en el gasto público y sobre todo en ese gasto administrativo. Es decir, que hago también ese llamado a que se revise en este momento que estamos de difícil ejecución presupuestal, que estamos en un momento de finanzas complicadas en nuestro municipio, se revise y se tenga en cuenta la austeridad, cosa que venimos hablando desde el inicio de la pandemia. En este momento sé que se ha venido haciendo, pero importante poderlo revisar. Para finalizar, quisiera decir, como también lo mencionaron los concejales, lo que está sucediendo en el país y en el municipio es un llamado a revisar que nosotros como municipio no podemos ser dependientes a solamente unas fuentes de ingreso determinadas como lo es termales, en este caso industria y comercio, y todo lo que tiene que ver con impuestos directos en el municipio. Debemos revisar lo que queremos para el municipio en los próximos años, y ese también es una crisis, pero se presenta como una oportunidad para revisar esa visión de municipio que nos estamos planteando. Agradecer a Hacienda y a las demás personas que nos acompañan por dar estos datos importantes para que la comunidad entienda también cómo están las finanzas reales del municipio, y decir que acá estamos dispuestos a contribuir entendiendo este proceso en el que estamos. Muchísimas gracias. Bueno, mi concejal Gustavo, con respecto al tema de campaña, sí, para esta vigencia 2021, esa es una de las metas, pues, de ya viendo todo este tema del tema de nuestros impuestos, son de las metas que tenemos en la Secretaría de Hacienda llevar a cabo esta presente vigencia. Ya como ustedes saben, pues ya lo hemos repetido, tenemos que mejorar el recaudo en algunas rentas, y pues a través de ellas vamos a hacer un proceso de sensibilización hacia los contribuyentes, pues porque hay que ser conscientes que si pues tenemos que aportarle algo al municipio si estamos realizando una actividad económica. Sabemos, vuelvo y repito, el tema de la crisis que tuvimos la vigencia anterior, pero vemos que poco a poco el municipio se ha ido reactivando en este tema, pues uno lo ve especialmente los fines de semana, ¿no? Y pues la idea es llegar a nuestros contribuyentes con estas campañas y sensibilizarlos. Hay que tributarle al municipio, pues eso realmente también genera desarrollo, que es la idea, ¿no? Cuando yo tributo, pues que mis impuestos se vean compensados en el desarrollo del municipio, y pues eso es lo que queremos buscar a través de estas campañas. Igualmente, pues como encargado de la Hacienda Pública, y más en estos momentos, inclusive ya lo hemos comentado al señor alcalde, hay que ser muy austeros en el gasto. Eso sí, no le quepa la menor duda que este año va a ser más. Yo creo que va a ser más el tema del gasto público, en especial en el tema administrativo. Inclusive de pronto nos puede afectar hasta en, pues digamos, un poquito, pero pues lo que les comentaba, hay un tema de la normatividad con el Consejo que realmente pues también nos pegó un poquito duro, y decir que vamos a tener autoridad en el Consejo, pues no, digamos en este momento no aplica, pero digamos así hay que empezar a mirar los gastos en los cuales nosotros podamos frenarnos un poco, con el tal de tener un ahorro que nos compense una posible caída de los ingresos. Entonces no me puedo ir, una cosa es presupuestar y otro tema es recaudar, ¿sí? Entonces digamos que en el presupuesto se maneja el término PAC, el plan anual mensualizado de caja, es decir, dependiendo de lo que yo recaude, pues así mismo puedo empezar a ejecutar, si es en inversión, o a gastar si es en funcionamiento. Entonces hay que hacer ese ejercicio, nos toca hacerlo muy bien en esta vigencia, que vuelvo y le repito, es dura, dura porque yo sé que de ñapa el gobierno ya nos hizo un recorte, entonces ahora nos toca sentarnos nuevamente con el alcalde a mirar qué estrategias vamos a buscar, porque pues el tema de la distribución del Sistema General de Participaciones creo que tuvo su recorte, no pensábamos, pero
así lo decide el gobierno, entonces habrá que buscar nuevas estrategias. Entonces, son trabajos que hay que hacer. Y con respecto a al tema, pues sí, hay que, nos toca volvernos visionistas en el tema financiero. Como les decía, pues a todos nos va a tocar en determinado momento poner un granito de arena, el contribuyente con sus impuestos, de cada uno desde su posición que tengan en su momento, pues vuelvo y repito, habrá que buscar traerle recursos al municipio de una u otra manera. Yo sé que ahorita se acercan unas elecciones, es el momento de, como dirigentes, poder traer algo. Yo sé que en estos procesos políticos que se avecinan, puede uno en determinado momento sacar algo para nuestro municipio. Así son las reglas de juego y ojalá pues podamos contribuir en algo al desarrollo del municipio. Lo que les decía, traer cualquier convenio nos genera recursos para cultura, para otras, inclusive el mismo industria y comercio. Pues ahora hay momentos en que los recursos que vienen para vías no podemos hacer uso del 5%, pero por ahí se generan otros recursos importantes para nosotros. Entonces, la invitación es a trabajar. No hay otra opción sino mirar a ver cómo le podemos mejorar la situación económica al municipio de Tabio. Muchas gracias, doctor Jairo. Al respecto, no quiero que se me pase hacer una pregunta. Teníamos entendido que al inicio de la pandemia las entidades territoriales tenían una facilidad de poder suspender esos pagos a la deuda en el sector financiero. Yo quisiera saber, dados las visiones que usted da aquí de la parte financiera en cuestión de deudas al sector financiero, si esto el gobierno nacional ya lo suspendió o si el municipio de Tabio puede revisar esos pagos, hacer un aplazamiento de la deuda o no sé qué otras figuras existan, pues para que todo ese dinero que realmente se necesita ahora el municipio no se vaya al sector financiero como lo estamos viendo al aporte de estas deudas que vienen de periodos de administraciones pasadas. Quería preguntar eso, pues debido a que, como lo vimos en la exposición, eso son unas cifras importantes que el recurso está girando en este momento y que sabemos que debido a la contingencia, Tabio, pues en este momento también los necesita. Sería eso, secretario. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, mi concejal, en ese sentido, pues sabemos que la mayoría de normatividad que sacó el año pasado el gobierno en cuanto al tema de la pandemia y la emergencia económica que se vivió, pues muchos de estos decretos se fueron al piso. Realmente con el tema de la deuda lo único que pudimos hacer fue extender 3 meses más su plazo para amortiguar un poco el tema del pago de intereses y amortización a capital. Simplemente se corrieron 3 meses, pero ya, pues digamos, la deuda volvió a su normalidad. Pero realmente en este momento lo que tendríamos que buscar era una estrategia, pues que tendríamos ya que mirar con el Consejo de Gobierno y de pronto con alguna autorización del Consejo en su determinado momento, mirar qué estrategia podemos mirar hacia el tema de la deuda pública. En este momento lo que necesitamos es, yo diría, refinanciar un poco de temas, entonces para poder abrirle más espacio a los recursos y que podamos responder en otros sectores que de pronto están carentes de recursos en este momento. Entonces hay que mirar qué estrategia se va a hacer con la deuda. Decir que endeudarnos, no creo que podamos tener la posibilidad, pues como van las cosas, habría que mirar otra estrategia, no sé, de pronto refinanciarla en determinado momento. Pues tantas cosas que puede uno hacer con una deuda, refinanciar, vender la cartera. Muchas cosas se podrían hacer, pero tendríamos que mirar y pues eso ya sería también con autorización del Honorable Consejo poder hacer algunas estrategias de estas. Entonces habría, en esos temas estamos mirando a ver qué podemos hacer con la deuda pública. Entonces, porque realmente hay que responder con la obligación, como cualquier crédito que tengamos, así sea a nivel personal, ustedes saben, es una obligación que si usted no la cancela, pues genera intereses de mora y después podría irse a un cobro coactivo, pero
Entonces aquí es delicado el tema de pronto atrasarnos algo, porque un día de interés por el valor de la misma siempre es costoso. Entonces hasta ahora hemos respondido y pues la idea es mirar a ver qué estrategia hacemos con el tema de la deuda pública. Muy bien, para concluir, pues voy a hacer mi intervención. Pues de acuerdo a la presentación que nos hacía en cuanto a los ingresos corrientes y los tributarios, pues hacemos el análisis que digamos es el impuesto, que son el impuesto predial y el industria y comercio, que son los directos, pues de los cuales van a ver reflejados que realmente son los gastos de funcionamiento que tiene la administración. Pues en ese orden de ideas, como ya lo han mencionado mis demás compañeros, para ir cumpliendo las metas del plan de desarrollo toca gestionar bastante, ya que pues las finanzas del municipio pues se están viendo un poco afectadas, ya que pues en los ingresos no tributarios, como son los termales, que era una fuente de ingresos que le generaba al municipio para hacer inversión, pues aquí es donde nos damos cuenta con esta pandemia cómo nos ha afectado al municipio, pues teniendo solo esta fuente de ingresos, ¿no? Porque pues, digamos, el municipio tiene como ingresos también el arrendamiento, pero no tenemos sino de la del colegio, el gimnasio moderno y de la de Asofamas, que era anteriormente, que ahora es el matadero. Entonces ahí es donde analizamos un poquito pues de la parte financiera como contador, que las decisiones que debe tomar el alcalde en la parte de Hacienda son difíciles, ya que la parte, como lo mencioné, la parte de inversión se ha golpeado. Me uno a los demás compañeros en hacer incentivos en la parte tributaria y en fiscalización. Yo creo que la administración pasada hizo un esfuerzo en hacer una encuesta para mirar qué contribuyentes estaban inscritos a industria y comercio. Pero si analizamos hoy en día, yo creo que no que diría que el 50% de esos establecimientos de comercio, algunos tuvieron que haber cerrado. Pero ¿qué estamos viendo ahorita en nuestro municipio? Pues están llegando negocios nuevos como son peluquerías, que yo creería que por lo menos ya habían de estar inscritos a la Secretaría de Hacienda. No sé si de pronto, como lo mencionó el concejal Gustavo, ahí, ¿no? Sin hacer unas campañas para que la gente se acerque, haga la inscripción, porque yo creería que de algunos que están no tendrán sus documentos al día. Entonces esa es como mi intervención. Pues agradecerle al doctor Jairo por asistir el día de hoy, a su equipo de trabajo, al señor alcalde, al asesor jurídico, agradecerles, pues desearle lo mejor en este año, de que es un año que desde muchos retos para tomar decisiones también tanto el alcalde como Secretaría de Hacienda para cumplir sus metas. Nosotros continuaremos con la sesión, agradecerle también al señor alcalde por habernos acompañado. Continuaremos con la sesión, si nos quieren seguir acompañando, muchas gracias, si no, pues desearles una feliz noche. Siguiente punto. Intervención de la comunidad. No hay personas inscritas para participar el día de hoy. Siguiente punto. Consideración aprobación acta 012 de febrero 18 de 2021. Se somete a consideración el acta número 012 del jueves 18 de febrero del 2021. Sigue en consideración el acta número 012. Aprueban los concejales el acta número 012. Con el llamado lista de los concejales que están virtual. Beltrán Hernández Luis Francisco. Aprobada. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Aprobada. González Eligio Rolando Alberto. Aprobada. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Se aprueba con 10 votos de los 10 concejales presentes. Muy bien, siguiente punto. Proposiciones de asuntos varios. No hay proposiciones radicadas para el día de hoy. En varios, concejal Fernando. Presidente, es una cosita muy pequeña.
¿Cuándo se deben traer los papeles para la afiliación de la caja de compensación? Estamos a la espera de que por parte de recursos humanos hagan llegar la asesora para hacer la afiliación, pero si los puede dejar aquí en el consejo sería mejor para hacer una recepción de documentos. ¿Y ya tenemos específicamente con qué caja de compensación lo vamos a hacer? No, no nos han informado. Listo, gracias, señor presidente. Yo les informaré en su debido tiempo. En varios, no más ningún más concejal. Entonces, mañana nos vemos con el primer proyecto que tenemos para debate a las 5 de la tarde. Entonces, les agradezco agotado el orden del día, siendo las... ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? 6 y 50. 6 y 55. Damos por terminada la sesión para el día de hoy, quedando citados para el día de mañana. Feliz noche para todos.